cautiverio, derriba, quema, quema, rompe ese cautiverio en el nombre de Cristo Jesús. Señor, estamos atando las fuerzas del mal, estamos atando todo espíritu inmundo que ha sido asignado, Dios mío, para nuestras vidas. Señor, no lo aceptamos en nosotros, no aceptamos, Señor, estar en esos mismos problemas por meses y por años. Estamos clamando por una libertad, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece a tu pueblo que está ayunando, fortalece a tu pueblo, Dios mío, que está ayunando, Señor, en estos días, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú, Señor, nos vas a hablar, Señor, en este tiempo. Tu Santo Espíritu va a hablarnos, Señor. Padre, gracias porque no somos dignos, Dios mío, de estar delante de ti, Señor. Pero aquí está tu Santo Espíritu que va a hablar en esta noche. La palabra, Dios mío, quema mi corazón con tu fuego purificador, purifica mi mente, mis pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Que la palabra sea una palabra, Dios mío, direccional, Señor, para cada vida. Dios mío, que cada vida reciba en esta noche, Padre Santo, lo que tú tienes para nosotros. Padre, estamos levantando una oración en el nombre de Cristo Jesús por las personas, Señor, necesitadas. Dios mío, estamos clamando por aquellos que no tienen alimento en sus casas. Te pedimos y sabemos que tú eres el que suple todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Estamos clamando en esta hora, Dios mío, para que tú levantes al que está abatido, levanta, sana al que está enfermo. Amado Cristo, tú eres el de las sanidades. Tu sangre preciosa se derrama, Señor, y estamos declarando a los enfermos sanos en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás sanando a tu pueblo. Espíritu Santo, gracias, gracias. Toca a mis hermanos, toca a los caballeros, toca a las damas, Dios mío. Sana los corazones, sana, Dios mío, los huesos, las columnas, las caderas, en el nombre de Cristo Jesús. Quita, Señor, toda dolencia, Dios mío, en algunas partes del cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos orando en este momento, Dios mío, para que tú levantes, Padre Santo, a los hombres, Señor, que están siendo maltratados. Levanta a las damas, Dios mío. Trae una respuesta para ellas, las damas que están preocupadas, Señor, por dinero, que están preocupadas, Dios mío, cómo levantar a sus hijos. Tú eres el esposo de ellas, tú eres el padre de sus hijos. Estamos creyendo, Dios mío, en milagros. Estamos creyendo, Señor, en señales, en prodigios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Cristo bendito, gracias por esta hora, por este tiempo, Dios mío. Provéele al que no tiene dinero, Dios mío. Provéele, Dios mío, al que no tiene vivienda. Ayuda a los damnificados, todas estas personas que perdieron sus viviendas hace unos meses. Ayúdalos, que haya para ellos buenas noticias, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido, Señor, Padre Santo, por la familia de este joven periodista, Señor, que mataron en Ecuador, Dios mío. Te pedimos que tú consueles a su familia en este momento, Dios mío. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a los niños, Señor, que están viviendo en orfanatorios. Ayuda a los niños que viven en las calles, Padre Santo. Estamos clamando para que tú ayudes a todos los adultos y jóvenes, Padre, que están en vicios, que están en problemas. Señor, te pedimos misericordia antes que tú vengas, amado Cristo. Levanta, Señor, un pueblo, Dios mío, que escuche la palabra. Despierta, Señor, los espíritus de miles y millones de personas. Estamos clamando para que se produzca un avivamiento grande, Señor, antes de la venida de Cristo. Que mucha gente, Dios mío, se salve. Que mucha gente entre al reino de los cielos, Dios mío. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios mío. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos tu soberanía. Gracias porque en esta noche tú nos vas a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Démosle ese aplauso a Dios, mis hermanos. Dios está aquí con nosotros. Dios es grande. Él está vivo. Jesucristo está vivo. Él resucitó de entre los muertos y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso en esta noche nosotros nos hemos reunido para exaltar su nombre. Nos podemos sentar, mis hermanos. Bienvenidos a todos. Bienvenido a todos los hermanos, los amigos que están en la transmisión del Facebook Live. Que Dios me los bendiga a todos, a la familia. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bienvenido también a los niños, a los juveniles, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, en esta noche vamos a estar en la clase número 26.
Y nosotros, para los que están aquí por primera vez y los que están en la transmisión, estamos dando una serie de temas que tienen que ver con la construcción de un templo humano para nuestro Rey Jesucristo. Como siempre, hacemos esa introducción. Dios le dio los códigos secretos a Moisés para que construyera el tabernáculo. Dios le dio los códigos secretos y los planos y los diseños también al rey Salomón para que él hiciera el templo, que luego fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y en este tiempo ya Dios no quiere más templos de madera, ni de bloques, ni de concreto. El próximo templo que van a construir en Jerusalén, ese es el templo del anticristo, donde el anticristo se va a sentar como Dios. Entonces Dios tuvo una idea maravillosa, y es permitir que en las diferentes ciudades y en los diferentes países haya un grupo de personas que sean templos para Él. Entonces quiere decir que cuando usted ve la tierra, usted va a ver en cada país, en cada ciudad, usted va a ver como especie de unas lucecitas encendidas. Y cada lucecita está representando nuestras vidas. Cada uno de nosotros estamos allí, los que viven en Alemania, los que viven en España, los que viven en China, en Colombia, en los diferentes países hay luces, y somos todas las personas que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que estamos construyendo nuestra vida para que sea ese templo agradable para Dios. Bueno, hemos dado muchos temas de la construcción del templo, y estamos en este momento terminando de levantar las paredes, y luego vamos a hacer unas inspecciones para verificar que las paredes estén bien construidas y que la construcción del templo está bien. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada que las paredes están simbolizadas por la oración. Cada vez que usted se levanta en la mañana a orar, mis hermanos, antes de acostarse, cuando usted ora por usted y por su familia, usted lo que está haciendo es levantando un muro de protección para su familia y para su vida, no permitiendo que el enemigo venga a perturbar a su familia, venga a perturbar su economía. Entonces, las paredes en el templo es la oración que usted y yo estamos haciendo todos los días. Yo espero que oremos todos los días. Vamos a leer en la Biblia Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16. El libro de Santiago está en el Nuevo Testamento. Pasamos las hojas a mano derecha como si fuéramos para el libro de Apocalipsis, y vamos a encontrar el libro de Santiago al ladito del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16. Aleluya. Dice la palabra. Dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confiésense sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, fíjense que en estos versículos tenemos muchas cosas que aprender acerca de las paredes del templo, acerca de la oración. Y en primer lugar dicen que si alguno está afligido, que ore. Si alguno está alegre, que cante alabanzas. Quiere decir que cuando nosotros estamos afligidos, tenemos un problema en nuestra alma, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que nosotros levantemos una muralla de protección, levantemos una pared en nuestro templo para que el enemigo no siga enviándonos esos dardos de fuego. Y muchas veces nosotros no tenemos el escudo de la fe que lo levantamos para quebrantar esos dardos de fuego. También Dios dice que si hay alguno que está enfermo, que llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice llamen a los ancianos de la iglesia, no se está refiriendo a los ancianos por edad, las personas que tengan 80, no. Una persona puede ser anciano de la iglesia y puede tener 20 años de edad. Una persona puede ser anciano de la iglesia y puede tener 30 años de edad. Esto se refiere a las personas que han madurado espiritualmente, que han crecido espiritualmente y que son personas que conocen la palabra. Dice, oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hay algo que nosotros debemos recordar, y es que Jesucristo,
Cuando nosotros estudiamos los temas del reino de los cielos, nunca vimos en ninguno de los evangelios que Jesucristo nos dijera que oráramos por los enfermos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Él nunca nos pidió que oráramos por los enfermos, sino que los sanáramos. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí el apóstol Pablo, él está diciendo que nosotros podemos orar por los enfermos, y eso está bien, porque ¿a cuántos de ustedes les gusta que oren por ustedes? Uno se siente liviano cuando alguien ora por uno, uno siente que las cargas se van. Eso es lindo, que oren por uno. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo y si usted conoce las clases del reino de los cielos, usted puede actuar y puede declarar esa palabra de sanidad en esa persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te declaro sano. Jesucristo te sana. Y dice allí que lo unjamos con aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios símbolos: el viento, el agua, el aceite, el fuego también es un símbolo del Espíritu Santo, la paloma. Ustedes la conocen. Entonces, cuando nosotros tenemos el aceite, no quiere decir que es un aceite milagroso, es un aceite bendecido. No, es un aceite que usted compró en el supermercado, preferiblemente aceite de oliva extra virgen, y usted compra una botellita pequeña de aceite y usted va a presentar ese aceite delante de Dios y a ungir al enfermo. Allí nos están dando la manera como vamos a orar, y dice en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiere decir que cuando usted va a orar por un enfermo, usted también debe hacer una oración para que el enfermo confiese sus pecados delante de Dios. Porque muchas veces nos enfermamos por los pecados que hay en nosotros, que no los hemos confesado, que los tenemos allí ocultos, y entonces empiezan los dolores, empiezan los malestares, y usted va donde el médico y el médico le dice: usted no tiene nada. Claro, porque no es nada físico, es algo espiritual. Y dice en el versículo 16, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es esa muralla de protección, amén, que usted y yo levantamos. Pero es importante que usted y yo, como templos que somos de Jesucristo, nosotros estemos en paz con las personas. Allí lo dice: confiésense las ofensas unos a otros, oren unos por otros. Usted, como cristiano, usted no puede estar guardando un resentimiento contra nadie, ni contra sus familiares con los que usted vive, ni contra sus compañeros de trabajo, ni contra los hermanos de la iglesia. Si usted está disgustado, si usted está enojado por algo, es mejor que usted hable con la persona directamente, no se lo cuente a nadie. Hable con la persona indicada, porque si usted no confiesa los pecados, se va a enfermar. Si usted no confiesa las incomodidades, allí lo dice: confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Quiere decir que hay enfermedades que están en nuestro cuerpo, y hay personas que están enfermas porque tienen cosas guardadas en su corazón, cosas que le pasaron hace 15 años, hace 20 años, y hay personas que siguen con una enfermedad y van para otra y van sumando enfermedades. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros levantemos nuestras paredes del templo con una oración eficaz. Ahí lo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que vamos a limpiar nuestros corazones, nos vamos a poner de acuerdo con las personas y vamos a confesar nuestros pecados. Allí lo dice. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y vamos a mirar también que los hombres también deben levantar esas paredes, deben levantar esas murallas. Allí mismo, pasando la página, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que el hombre casado, el hombre que está viviendo en su hogar con su esposa, si el hombre está maltratando a su mujer, si el hombre está abusando de su esposa, la está maltratando verbalmente con acciones, las oraciones que ese hombre hace, Dios no las escucha. Quiere decir que ese hombre tiene un templo sin paredes. Ese templo está abierto como si fuera un pabilio, como si fuera un bohío, digámoslo así en español, un bohío. Los bohíos solamente tienen columnas y no tienen paredes. Entonces, la vida de este hombre
está sin paredes porque la oración que él está haciendo, Dios no la escucha porque él está maltratando a su esposa. Allí lo dice, el hombre debe vivir con la esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que siempre que un hombre maltrata a su esposa, la oración no pasa del cielo raso, la oración no pasa del techo. Ahí se queda y las paredes están caídas. Vamos a leer otro versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra, versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Vamos a leerla todos. Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, las personas que están haciendo mal, que están haciendo daño, estas personas, aunque ellos oren, Dios no los va a escuchar. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor está contra ellos. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Entonces, cuando nosotros queremos que el Señor escuche nuestras oraciones, cuando nosotros queremos levantar esas paredes en nuestro templo, debemos limpiar nuestro corazón y debemos ser personas justas. Debemos caminar en la justicia. Quiere decir que lo que nosotros hacemos debe ser correcto, que eso no tenga tacha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro allí mismo, capítulo 4, versículo 7. Estamos, los versículos están todos seguiditos. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. Este es un versículo que fue escrito hace miles y miles de años, pero ustedes saben que en la Biblia habla de las dispensaciones, y ustedes saben que las dispensaciones, en este momento nosotros estamos en la última dispensación, se llama la dispensación de la gracia, y la dispensación de la gracia es el preámbulo a la venida de Cristo. Quiere decir que, amén, es la última dispensación y ya estamos a las puertas que venga Cristo. Por eso el apóstol Pedro aquí lo dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios y velen en oración. La palabra sobrio es lo contrario a estar ebrio, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros estemos bajo la influencia de ninguna sustancia que nos haga actuar de diferentes maneras. Él quiere que estemos sobrios, que nosotros estemos velando en oración. Quiere decir que en este tiempo usted va a estar orando por su familia, mis hermanos. Es importante que usted haga una lista de todos sus familiares. Por ejemplo, la mamá, el papá, si los abuelos están vivos, anote a los abuelitos también. Los tíos por parte de la mamá, los tíos por parte del papá, los sobrinos, los primos. Y hay familia que se agrega también. Hay gente que vive cerca de nosotros y son como nuestra familia. También esas personas, anótelos. Y hay que estar orando, Señor. Yo estoy clamando para que cuando tú vengas, esta familia mía, aquí están los nombres, Señor, ellos también se vayan contigo. Porque ya el Señor lo ha anunciado, que el fin está cerca, la venida de Cristo está cerca. Nosotros ya pasamos el año 2020, estamos en el 2021 y la venida de Cristo está cerca. Estamos en el segundo año, en el segundo día de Dios, porque para Dios un día es como mil años. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, ya estuvimos leyendo Primera de Pedro 4, versículo 7. Entonces, nosotros estamos hablando de las paredes y comparamos las paredes con la oración. También vamos a comparar las paredes con la fe. La fe es poderosa, así como la oración es poderosa, es un muro de protección que tú levantas en tu vida como templo humano que eres de Cristo. También es importante que usted tenga fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es importante porque cuando tú tienes el escudo de la fe, como lo estudiamos la semana pasada, cuando el enemigo te envía los dardos y te envía problema y circunstancia, tú levantas el escudo de la fe y esos dardos caen. Cuando tú levantas tu fe, cuando tú hablas la palabra de fe y estás confesando la fe, tú estás levantando una muralla, estás levantando paredes en tu templo humano. Vamos a leer este versículo que está en Romanos 4 y lo vamos a leer, que es bonito, es un poquito largo, pero lo vamos a leer porque vamos a sacar muchas enseñanzas de allí. Nosotros también hablamos de la fe
Y también dijimos que la fe era parte integral de la cimentación. ¿Cuántos se acuerdan? En la cimentación dijimos que la fe hace parte de la cimentación, la sabiduría, la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? El amor también, que es el cemento. También en las paredes también están simbolizadas por la fe. ¿Cuántos tienen ya Romanos 4 del 1 al 25? Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra. Dice, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Después explicamos esto. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esto es a nosotros. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios por este pasaje tan lindo. En el momento que Abraham estaba, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que el nombre de él no era así como aparece allí? No era Abraham con una H intermedio, el nombre de él era solamente Abraham sin la H. Y Abraham era un hombre que él no tenía la palabra como la tenemos nosotros ahora. Él no tenía nada, él tenía solamente una comunión con Dios. Abraham vivía en una región
en una región pagana, y Dios lo llamó desde allá y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la Biblia dice que Abraham no preguntó nada, no preguntó ni para dónde iba, nada, sino que él tomó a su esposa y se llevó a su sobrino Lot. Y ustedes saben que él empezó a caminar. Y la Biblia dice que Dios también le mostró a Abraham las estrellas del cielo, le mostró la arena, ¿verdad? Y le dijo que así va a ser su descendencia. Pero miren ustedes que Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio esa promesa, y Abraham vino a tener su hijo prácticamente a los 100 años. O sea, pasaron aproximadamente 25 años. Y a mí me gusta esa parte en el versículo 18, y yo quiero que ustedes la tomen para ustedes también. Dice la Biblia: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Cuando Dios te promete algo a través de la palabra, o cuando un profeta te da una palabra, o un pastor, una pastora te da una palabra, tú debes creer en esa palabra para que esa palabra se dé. Y aunque pasen años, aunque pasen meses y tú no veas nada, así como Abraham, hay que seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Cuando usted tiene fe y cuando usted cree, usted está seguro, porque su templo tiene unas paredes fuertes, su templo tiene unas paredes resistentes, porque la fe impide que el enemigo te ataque. La fe, el enemigo te va a atacar siempre, pero la fe impide que el enemigo te derribe, que el enemigo acabe contigo. Muchos cristianos hemos pasado muchas pruebas difíciles y duras, algunos más duras que otros, pero todos hemos pasado tribulaciones, y lo que nos ha sostenido es nuestra fe, mis hermanos. Por eso la fe es esa pared que usted levanta en el templo. La fe es importante, porque usted sin fe no puede hacer nada. Y cuando se le acaba la fe, por eso dice él que él creyó en esperanza contra esperanza, porque cuando él tenía su fe y de pronto la fe iba siendo debilitada, entonces él creía más, él volvía a tener esperanza, y él volvía a tener esperanza, y él volvía a tener esperanza. Entonces no debemos desmayar, no debemos decir: oh no, ya yo no voy a orar más por eso, que se haga lo que Dios quiera. No, mi hermano, siga creyendo. Y si usted está orando por algo importante, es tiempo, si ya han pasado muchos años y usted no ha visto esa respuesta, es tiempo que usted empiece a agradecer: Señor, gracias, Dios mío, gracias, porque yo sé que eso se va a dar. Y si no se da eso, se va a dar algo mejor, porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y a veces no es lo que nosotros estamos pidiendo, porque muchas veces, dice la Biblia, nosotros no sabemos pedir como conviene. Ustedes y yo pedimos para nuestras necesidades y necesidades, pero Dios es el que sabe lo que nos conviene. Entonces, ya cuando nosotros vamos creciendo y vamos madurando, le decimos al Señor: Señor, yo quiero esto, pero si tienes algo mejor para mí, dámelo, Señor, porque no me voy a enojar, porque yo sé que tú eres perfecto, yo sé que tú eres Dios justo. Entonces la Biblia dice que Abraham no estaba circuncidado en el momento en que Dios empezó a dialogar con él. Él era un hombre incircunciso. ¿Qué significa eso? Significa que en Israel, en aquella época, en el Antiguo Testamento, los hombres debían circuncidar a los niños varones cuando nacían. Y entonces Abraham no estaba circuncidado. Y ustedes se acuerdan lo que le pasó también a Moisés, que casi Dios lo mata, ¿verdad?, por no estar circuncidado. Y entonces la promesa Dios se la hizo a él cuando él estaba en la incircuncisión, para que por la fe de Abraham, nosotros los gentiles que somos incircuncisos, pudiéramos alcanzar también las promesas. Por eso la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbres, él iba a ser padre de muchas familias, y por Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham fue usado por Dios para la gente incircuncisa, los gentiles, nosotros, y también para los que estaban circuncidados, que era el pueblo de Israel. Entonces Abraham nos da un ejemplo maravilloso de lo que es la fe, mis hermanos. Mucha gente dice que tiene fe. Si usted tiene fe, no diga que tiene fe, no lo diga, porque lo que puede pasar es que Dios le va a permitir situaciones difíciles para que usted se dé cuenta que usted no tenía fe. La fe no se dice, la fe se prueba, la fe se muestra. Y la fe, dice la Biblia en otro pasaje en Santiago, dice que la fe sin obra es muerta,
¿verdad? La fe sin obra es muerta. Entonces, las personas que dicen que tienen fe es porque están bien, tienen un buen trabajo, tienen dinero, tienen un buen esposo, tienen sus hijos que están sanos. Pero cuando vienen los problemas, entonces empiezan las quejas, empieza la preocupación, empieza el llanto, el miedo, el susto. Ya dejan de ir a la iglesia, ya dejan de orar, ya no leen la palabra, ya no tienen tiempo, ya está perdiendo la fe, ¿verdad? Cuando Jesucristo habló con Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro estaba como esperando que le diera una buena noticia. Y Jesucristo le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no desmaye. Solamente. Entonces Dios quiere que nosotros levantemos las paredes del templo fuertes, unas paredes resistentes, que nosotros oremos, que nosotros tengamos fe, mis hermanos, pero no la fe que usted y yo decimos que tenemos, sino la fe que se muestra en los momentos difíciles, en los momentos donde solamente un milagro de Dios puede hacer las cosas y usted mantiene su paz y usted sigue alabando a Dios y usted sigue como si nada estuviera pasando porque usted está confiando en Dios. Y así vamos a confiar en Dios. Y miren esta promesa linda que está en el versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Dice, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En tu vida hay cosas que todavía no son. En tu vida hay cosas que tú quieres tener, pero no las has visto. En tu vida hay cosas que tú estás esperando. Bueno, tú tienes un Dios grande que llama las cosas que no son como si fuera. Quiere decir que para Dios ya eso que tú quieres, ya eso está. Ya eso está, Señor, y yo lo creo. Yo creo que ya ese milagro está. Yo creo, Dios mío, que esa respuesta viene. Y cuando usted tiene fe, usted está entusiasmado siempre. Aunque usted no vea nada, no importa. Pero usted camina, como dice en el libro de Hebreos capítulo 11, usted camina como viendo al invisible. Ese milagro se va a dar, Señor. Tú me vas a dar la oportunidad de tener eso. Padre, aunque la gente diga lo contrario, aunque los médicos digan lo contrario, que ya no se pueden, imagínense, Sara, una mujer de 99 años y Abraham de 100 años teniendo un hijo, por eso le pusieron el nombre de Isaac, porque Isaac significa risa, porque ella se rió cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. ¿Cómo así que yo voy a tener un hijo si ya estoy casi llegando a los 100? Ella le dio risa y se escondió detrás de la puerta. Y Dios le dio su hijo. Y así Dios también te va a dar ese milagro. Eso que tú estás pidiendo, que es conforme a la voluntad de Dios, que eso no te va a hacer daño, mis hermanos. Hay cosas que estamos pidiendo que nos van a hacer daño y Dios no te las va a dar. Hay que ser honesto en las cosas. Lo que te va a hacer daño, Dios no te lo va a dar. No te lo va a dar, porque yo no le voy a dar un auto a Neftalí, que tiene 6 años, no se lo voy a dar porque Neftalí no sabe manejar y no tiene licencia, ¿verdad? Entonces Dios, lo que Dios sabe que te conviene y que tú vas a glorificar a Dios con lo que Él te da, Él te lo va a dar. ¿Cuántos de ustedes saben de personas que Dios les hace un milagro y ya no los vemos más por la iglesia? Ya se fueron, porque ellos vinieron por los peces y por los panes. Nuestro Dios es un Dios grande. Él quiere que usted mantenga la fe, porque la fe está levantando esas paredes en el templo, para que el enemigo, aunque te ataque, tú sigas firme en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer en este momento. Vamos a empezar con las inspecciones. Listo. Entonces ya levantamos nuestras paredes, que las levantamos con la oración y con la fe, bien importante. En algunos países las personas pueden construir una casa, pueden construir un edificio solamente con los planos aprobados por una oficina del gobierno, y ahí no llega ningún inspector a verificar que la construcción va bien. Aquí en los Estados Unidos, nosotros para hacer una construcción tenemos que pedir hasta 10 inspecciones, 15 inspecciones, depende del tamaño del proyecto. Entonces, en este templo que estamos haciendo hay inspecciones. Y vamos a mirar para qué son las inspecciones. Las inspecciones es para verificar
que la construcción vaya bien, que las paredes estén resistentes, que se usó el cemento adecuado, que se pusieron los bloques adecuados, que no han comprado materiales baratos ahí para economizar, no. Entonces vamos nosotros a leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Ese es un pasaje hermoso. Yo invito a los que tienen bolígrafo rojo, azul, de cualquier color, subraya algunos versículos que les voy a mostrar, que son bien interesantes, bien poderosos. Vamos a leer Primera de Corintios 6, del 1 al 8. Dice: esa palabra osa, ¿verdad? Algunos tienen Reina Valera 1960. Esa palabra osa significa como que se atreve a alguno, porque muchos de ustedes dirán osa, que es de un oso. No, no es de un oso. Quiere decir se atreve. Entonces vamos a leerlo así. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios, nosotros. Amén. Dice: ¿o no saben que nosotros, los santos, hemos de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que juzgaremos a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Dice el versículo 4: si tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, se los digo, porque no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en nosotros que tengamos pleitos entre nosotros mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Pero nosotros cometemos el agravio y defraudamos, y esto a los hermanos. Esta es una inspección que están pasando al templo de Cristo, al templo de Jesucristo. Y en esa inspección se dieron cuenta que en el templo hay problemas. Vamos a hablar del templo global de Dios. No vamos a hablar del templo individual que somos nosotros, sino del templo general. Entonces la inspección llega al templo, y la inspección, el inspector se da cuenta que entre los mismos hermanos hay problemas, que entre los mismos hermanos hay discusiones, pero ellos no quieren resolver el problema con la gente sabia de la iglesia. Ellos no quieren resolver el problema con los servidores. Miren, por favor, queremos una reunión con los servidores. Tengo este problema con un hermano. Cualquier problema que usted tenga, para ver qué muestra Dios, para ver qué consejo ustedes nos pueden dar. Así, de esa manera se deben hacer las cosas en el templo de Dios. Pero lo que está pasando en este pasaje es que los hermanos están peleando, y entonces llevan el caso a la corte. A la corte normal, a la corte allá afuera, que no es de la iglesia. Y entonces allí el apóstol Pablo está diciendo, dice: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Los injustos quiénes son? Son las personas que no tienen a Cristo, son las personas que no han sido justificadas por Cristo. Y el apóstol Pablo está suponiendo que las personas que están en los juzgados allá afuera, en la corte, ellos no son cristianos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si hay un problema en la iglesia, se debe resolver dentro de la iglesia. No tenemos que ir afuera a llevar ese pleito. Y eso lo estamos viendo ahora mismo en las redes. En las redes hay peleas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Hay peleas de un pastor con otro pastor, o de un pastor con una persona, y esta persona está difamando al pastor, y entonces le cierran la cuenta. Eso es un lío. Dios no quiere eso. Esas son las inspecciones que están fallando. Son inspecciones que no permiten que el templo avance. Porque los inspectores, cuando ellos llegan a una construcción y ven un tornillo mal puesto, la inspección falló. ¿Pero por qué, si todo está bien? Ese tornillo no va, y ese tornillo va a 2 pulgadas hacia la derecha. Dice el versículo 2: y no saben que los santos, los cristianos, han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que nosotros, los cristianos,
vamos a juzgar al mundo. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Subrayen ese versículo. Eso es importante para que ustedes vean en qué posición Dios nos tiene a nosotros, que nos ha dado el privilegio de juzgar al mundo. Lo vamos a hacer. Allí lo dice la palabra. Entonces Dios dice, si ustedes van a juzgar al mundo, ustedes no pueden resolver un problema entre dos hermanos que tienen que ir a buscar un abogado, tienen que contratar un abogado y ir a la corte. ¿Por qué no lo resuelven con la gente sabia de la iglesia? Versículo 3. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Subrayen ese versículo 3 si ustedes quieren. Dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar también a los ángeles. Así que prepárense, mis hermanos, a leer la palabra para que cuando nos toque juzgar a los ángeles, lo hagamos con justicia. Amén. Y lo dice allí que las cosas pequeñas que pasan en las iglesias, ¿por qué tenemos que ir a resolverlas afuera con abogados, afuera con la corte? Dice el versículo 4. Si tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces, otra manera que hacen algunas personas en las iglesias es que cuando tienen un problema no van a hablar con la pastora, no van a hablar con los líderes, sino que empiezan a hablar con cualquier persona en la iglesia que no tiene crecimiento espiritual, no tiene madurez espiritual. Allí lo dice. Dice, pones a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí hay mucha sabiduría, aquí hay mucha sabiduría, porque muchas personas están en una iglesia y tienen un problema en la iglesia, pero no quieren hablar con la pastora, no quieren hablar con el pastor, no quieren, son gente orgullosa. Y entonces empiezan a hablar con la gente en los pasillos, se van a visitar a los hermanos y le cuentan el problema. No, figúrate lo que está pasando, y se va armando ahí un chisme. Esos templos, cuando llega la inspección, que está llegando en este momento, esos templos están fallando. Esos templos que somos nosotros estamos fallando porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Dios quiere que nosotros reconozcamos a la gente madura en la iglesia. Dios quiere que nosotros reconozcamos a los pastores, a la pastora, que reconozcamos a los líderes, a los servidores. Dice el versículo 5. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre nosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces lo que está diciendo es que se van dos cristianos para la corte, y allá está el juez, que no es cristiano, de pronto no es cristiano, y están los abogados, que de pronto no son cristianos, viendo a dos cristianos enfrentados. Eso no es bueno. Y Dios está hablando a través de la palabra. Esta inspección está diciendo que eso no está bueno, y ahí la construcción se detiene, mi hermano. Créanmelo, aquí cuando no se pasa la inspección, tú no puedes avanzar, no puedes seguir poniendo ni una piedra. Tienes que reparar el daño. Entonces el apóstol Pablo da la solución. En el versículo 7 dice, así que por cierto es ya una falta en nosotros que tengamos pleitos entre nosotros mismos. ¿Por qué no sufrimos más bien el agravio? ¿Por qué no sufrimos más bien el ser defraudados? Ok, vamos a explicar esto que es importante. Entonces el apóstol Pablo dice que ya, por ejemplo, tener un pleito entre dos hermanos, ya eso es una falta, ya eso no está bien. Entonces él sugiere que la persona más madura pierda, que diga, bueno, listo, dejemos eso así, que ella se quede con todo, o que se lleve el dinero, que no me pague, o que siga hablando mal. Yo no voy ya a pelear más. Quiere decir que hay una persona que va a sufrir el ser agraviado. Hay una persona que va a sufrir el ser defraudado. Pero lo va a sufrir con tranquilidad. No lo va a sufrir diciendo, ah, no, yo voy a dejar ese problema así, pero entonces se va por otro lado a hablar con la gente y a decirle, no, mira lo que esa persona me hizo, y eso que es un líder, y eso que es el pastor, mira, y empieza a divulgarlo. No, cuando la persona decide, allí lo dice en el versículo 7, dice, ¿por qué no sufre más bien el agravio? ¿Por qué no sufre más bien el ser defraudado? Cuando usted acepta esa posición, quiere decir que ya usted pasó la página. Ya, usted no va a hablar más de ese tema, ni con su esposo cuando esté acostado. Gloria a Dios. Con nadie.
con nadie. Ya ese tema se cerró, ya ese tema quedó así. Esa persona aparentemente ganó, se fue con el dinero, se fue con lo tuyo, con lo que sea, y tú decidiste perder. Pero cuando uno toma esa decisión, Dios le recompensa. Cuando uno toma esa decisión, Dios lo levanta. Ahora, hay extremos también. Hay casos que son extremos. Y hay personas que les encanta sentirse así. Les encanta sentirse. Son personas que siempre están quejándose, están sufriendo. Les gusta que los maltraten. Tienen problemas interiores. Entonces, a ellos, para ellos no les cuesta ningún trabajo dejar que otra persona les haga daño, porque ellos viven su vida así. Si el pastor se da cuenta que esa persona es así, no, señor, usted, vamos a esperar que eso se resuelva. Porque a ella le gusta o a él le gusta sentirse así, y eso va, como les digo, eso va a incrementar su problema interior que tiene. No sé si me estoy explicando bien, pero sí, gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros, cuando venga la inspección, nosotros pasemos la inspección. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de un versículo que dice que el juicio de Dios empieza por su casa, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema que no lo podemos resolver, mi hermano, tenemos que ponernos las botas, tenemos que ponernos el overall, la camisa, apretarnos bien y resolver ese problema. Porque si no pasamos ese problema, ¿cómo vamos a pasar el juicio allá arriba? Tampoco lo vamos a pasar. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría. El Señor quiere que nosotros cada día le pidamos: Señor, dame conocimiento, dame ciencia, ayúdame a alejarme del pecado, Señor. Gloria a Dios. Entonces, estamos pasando esa inspección. Quiere decir, mis hermanos, que cuando usted tenga un problema en la iglesia, tenga un problema en su casa, usted tiene que resolver ese problema bien. No vaya a llevar a ese cristiano a la corte, por favor. Antes de llevarlo a la corte, trate de resolver el problema en la iglesia con gente sabia, gente que le den buenos consejos. No lo lleve a la corte. Que ese sea el último recurso. Que ese sea el último recurso, porque Dios no quiere eso. Yo no sé si ustedes están recibiendo esta palabra. Amén, 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 gloria a Dios, porque yo los veo así, yo digo, ¿será que no me estoy explicando bien? Gloria a Dios. Entonces, vamos nosotros a pedirle a Dios que nos dé estrategias, que nos ayude, mis hermanos. Miren, esto es importante. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, usted tiene que pedir la aprobación de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en el 2006 que la gente empezó a comprar casas, casas, casas? Todo el mundo compraba casa y no tenían a veces el sueldo para pagar esa casa. ¿Y qué pasó después? Esas casas las perdieron, ¿verdad? Y había una ciudad que era como una ciudad fantasma. Todas esas casas estaban vacías, la mayoría. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Una amiga mía me llamó de California y me dijo: mira, ¿sabes por qué ese problema de las casas? Porque los mismos cristianos mintieron. Los cristianos mintieron vendiendo las casas. Los cristianos mintieron comprando las casas. Los cristianos mintieron. O sea, era un tremendo desorden que había. Y Dios intervino. Eso fue una pérdida de casas. Yo creo que se perdieron muchísimas casas. Entonces, con Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a poner una demanda. Hay que orar, porque nosotros no sabemos si Dios está de acuerdo con eso. Muy bien, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 11. Gloria a Dios, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Este también está lindo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 34. ¿Cuántos lo tienen? Ya pasando la hoja, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, aquí también llegó la inspección, y la inspección está mirando cómo se comportan los hermanos cristianos en la cena del Señor. La cena del Señor es el momento en que nosotros compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros participamos de la cena, ¿verdad?, del pan y del vino. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes pueden participar? La Biblia dice que las personas deben participar de la cena dignamente. Dice, de manera que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso en el versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Quiere decir que ustedes, como templo espiritual de Cristo, como templo humano, usted antes de participar de la cena del Señor, usted debe probarse y preguntarse: Señor, ¿yo estoy en algún pecado? Y entonces a veces el enemigo nos pone vendas espirituales, pone telaraña en nuestros ojos, nos pone que no podemos oír. Y estamos en un pecado y no lo sabemos. No lo sabemos. Tiene alguien que decirnos: mira, tú estás en un pecado, aléjate de eso. Muchas personas, muchos cristianos, ni siquiera saben lo que es fornicar. ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener intimidad sexual con alguien con quien tú no estás casado. Aunque vivas con esa persona 20 años sin estar casado, estás en fornicación. Y los que están en fornicación no deben participar de la cena del Señor, porque ahí la inspección va a fallar. La inspección va a fallar porque a Dios no le gusta. Ah, no, que usted vino el domingo y usted tuvo una pelea, pero descomunal, en la mañana o el sábado, y usted todavía está medio enojado. No vaya a participar de la cena del Señor. El Señor te lo está diciendo. ¿Por qué? Allí lo dice, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Cuando dice allí que muchos duermen, no quiere decir que están durmiendo en la cama, no, que están muertos. Muchos han muerto por haber comido de la cena del Señor indignamente. A los pastores, yo creo que ningún pastor hace eso, yo creo que nadie lo hace, que uno está participando de la cena del Señor y entonces uno saca a la persona de allí. No, no. Lo mucho que uno puede hacer es hablar con la persona aparte, un día anterior. Si estás en pecado, no participes de la cena del Señor, porque te vas a enfermar, te vas a debilitar, te puedes morir. Ay, la gente no cree, te puedes morir, porque es que estás jugando con el cuerpo y con la sangre de Cristo. En el versículo 31 dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La gente dice: Dios no castiga. Dios sí reprende. Para no decir la palabra castiga, que se oye feo. Dios sí reprende. Sí, Dios sí reprende. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros nos salvemos. Dios no quiere que nos condenemos con el mundo. Entonces, no se puede jugar con la cena del Señor. Ay, no, porque yo tengo que participar, porque a mí me da pena. Si yo no voy, la gente va a decir que yo estoy en un pecado. No te importe lo que piense la gente. No te importe, tú estás delante de Dios. Si tú no quieres participar, es porque tú respetas a Dios, porque tú lo amas, tú quieres arreglar tu vida y luego participar de la cena del Señor. Oh, que solamente puede participar la gente perfecta. No, nadie es perfecto en la vida cristiana. Pero nosotros evitamos los problemas, evitamos las discusiones, evitamos las situaciones, los negocios que no son agradables para Dios, los evitamos. Evitamos a la gente conflictiva. A esa gente conflictiva los ayudamos, los discipulamos para que ellos crezcan. Dios quiere que cuando haya una inspección, nosotros la pasemos. Dios quiere que cuando nosotros estemos en la iglesia y haya cena del Señor todos los domingos, nosotros participemos bien.
Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentirse débil. ¿Cuántos de ustedes les gusta sentirse débil? A nadie. Uno se siente mal cuando uno se siente, ay, que está cansado, que tiene sueño. Uno se siente súper mal. Entonces Dios quiere que nosotros nos examinemos nosotros mismos. Esto es importante, que nadie en la iglesia, nadie, ni siquiera la pastora ni el pastor, están autorizados a sacar una persona que está en la fila y decirle, tú no debes participar. Eso es una falta de respeto y eso no se hace. Eso uno tiene que respetar al ser humano. Nadie. Si viene, yo tampoco le digo nada, pero de pronto más tarde hablo con la persona en privado, que nadie se entere. Entonces nosotros también tenemos que tener misericordia y Dios quiere que nosotros nos examinemos. ¿Cómo nos vamos a examinar? Cuando estamos orando. Dígale, Espíritu Santo, háblame, muéstrame mis pecados, escudriña mi corazón, Espíritu Santo, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino recto. Eso lo dice la Biblia. Entonces Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a recibir la inspección y que nosotros estemos seguros que vamos a pasar la inspección. Que estemos, amén, que estemos seguros que nosotros no estamos haciendo cosas que a Dios le desagradan. Dios no es un juego. Dios no es un juego y Dios se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Si hay que tomar una decisión de alejarse de una empresa, se aleja. Si hay que tomar una decisión de alejarse de una persona, aléjese. Alejarse de un negocio, aléjese. Alejarse aún de la familia, porque a veces podemos tener familiares que no son cristianos y que nos quieren hundir. No, yo me voy a salvar para luego rescatarlos a ellos también. Amén. Pero Dios quiere que cuando la inspección llegue, nosotros pasemos la inspección. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta allí. Tenemos todavía material para la próxima clase. Vamos a seguir con las inspecciones. Y después de estas inspecciones parciales, hay una inspección final, que es la última. También vamos a aprender eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias a Dios por este tema, porque estuvimos levantando las paredes, que es la oración, que también es la fe. Llegó el inspector y en una inspección Dios se enojó porque habían pleito entre los hermanos y llevaron esos pleitos a los juzgados, al abogado. Entre los cristianos pusieron a gente que no son cristianos, incrédulos, a juzgar entre cristianos. Y el Señor nos está diciendo que ¿por qué hacemos eso si nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles? Quiere decir que Dios nos tiene a nosotros en buena estima. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre Santo, en esta hora, Señor. Venimos delante de ti, Dios mío, dándote gracias, Señor, porque esta construcción de este templo que somos nosotros es un templo humano que estamos construyendo, Señor. Queremos que quede bien, Señor. Queremos que las paredes queden bien alineadas, Señor, resistente a los vientos, a los huracanes. Padre, gracias porque la oración es ese muro de protección que nosotros levantamos. La fe, Dios mío, también es un muro de protección fuerte. Ayúdanos, Señor, que cuando la inspección venga, Señor, nosotros podamos pasar la inspección sin ningún problema. En esta hora, amado Dios, yo te pido por mis hermanos que vinieron a la iglesia, por los hermanos que están en el Facebook Live. Padre, bendícenos a todos. Señor, fortalece nuestras vidas, levántanos con poder, Señor, danos sabiduría en la vida para que nos vaya bien en todo, Señor. Padre, yo te pido por la vida de Dorgis Díaz, te pido que la bendigas a ella, su familia, su negocio. Bendice la vida de Esperanza Palomino, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de Pedro Tapias, amado Dios. Bendice, Señor, su familia, sus negocios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de Patricia Méndez, Señor, bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Mariflor Villanoel, Señor, bendice a sus hijos, a su esposo. Padre, te doy gracias por la vida de Marelvi, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Gustavo Zúñiga. En esta hora clamo por su vida, por su familia, por sus nietos. Bendice la vida de Fernando Mora, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame,
úsalo, Señor, en los planes que Él tiene. Bendice la vida de Carmen Angulo, bendice a sus hijos, a sus nietos. Gracias por la vida de María Bernarda Nova, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por su familia, por sus hijos, Dios mío. Bendice la vida de Janet Parma, Señor, en esta hora te pido, Señor, que la ayudes en todo lo que ella necesita. Gracias por la vida de Jeffrey Soriano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendícelo. En esta hora te doy gracias por Cristina Morales, Señor, gracias por tu hija, Padre Santo, por su familia, Señor, que está protegida. Te pido por la vida de Lucelli Cuellar, por la vida de sus hermanas, de sus hijos, amado Dios, guárdalos, protégelos. Bendice la vida de Paula Urbano, bendice la vida de Pedro Urbano, su familia, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás levantando estos templos en diferentes ciudades. Te doy gracias por Marta Méndez, Dios mío, bendícela en el nombre de Cristo Jesús, a ella, a su familia. Gracias por la vida del hermano José Córdoba, Padre, bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de Claudia Córdoba también. Gracias por Mati Aumedo, Señor, por su vida, por su hija, por sus hermanas, sus hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de Wilson Fernández, Señor, ayúdalo en todo, levántalo, Dios mío, Señor, su vida, su familia. Gracias por la vida de Rosario Rojas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que la bendigas. Bendice su familia, Padre. Gracias, Señor, por su hijo, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que bendigas, amado Dios, la vida de Luceni Pacheco. En esta hora te doy gracias por su esposo, por su hijo, por el ministerio que tú le has dado. Gracias por la vida de Yadira Chiroles, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta la vida de Yadira, ayúdala, Señor. Bendice la vida de la hermana Ana Pico, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdala con sus nietos, con sus hijos, con el ministerio que tú le has dado. Gracias por la vida del ministro Cefi González, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, que lo bendigas, ayúdalo, Señor. Bendice la vida de Idalia Busto, Señor, bendice a su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de Rocío de Mesa, Dios mío, bendícela. Bendice la vida de Yeli Banqués, amado Dios, bendice a Keiri Luz, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice al hermano Berlín García, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice su familia, Padre. En esta hora te doy gracias por la vida de Iris Oyola, Señor, bendícela, su hijo, Dios mío, su esposo, su familia. Gracias por la hermana Jenis Contreras, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, bendícela. Bendice a Emerson Arévalo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Levantamos una bandera de victoria por la vida de Emerson, por su familia. Gracias por la vida de Lisandro Landines, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido que lo guardes, que lo bendigas. Bendice la vida de la hermana Sabina Mendoza, gracias por su familia. Gracias por la vida de Ani Savi, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de la hermana Carmen Orcasita, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre. Bendice la vida de Elizabeth Sánchez, bendice, Dios mío, a su familia, Padre Santo, su hijo, sus nietos, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de Mercy de la Hoz Coronel, Señor, gracias, bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Narcisa Batista, bendícela, Dios mío, llénala, Señor, de esas bendiciones, Padre, para ella, para sus hijos. Bendice la vida de Milena Zúñiga, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, nos ponemos de acuerdo para orar por la vida de Jorge Cabrera, bendícelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Yailene Morales, en el nombre de Cristo Jesús, bendícela, Dios mío, su corazón, Señor, que tiene para ti. Gracias por la vida del hermano William Vázquez, en el nombre de Cristo Jesús, bendice su familia. Bendice la vida también de Lucy Angulo, su familia, bendice, Dios mío, Ana Matilde también, que está con ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida de la hermana Paola Cardoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida de Rosy Aumedo, bendice a su hijo, bendice a su familia, bendice a Elvia Mogollón, Padre Santo. Gracias por la vida de la hermana María Rodríguez, Señor, bendícela, Dios mío. Padre, oramos por la vida de Marelcy Blanco,
En el nombre de Cristo Jesús, bendice a Isabel, Señor. Gracias, mi Cristo bendito, por la vida de Julia Chalhub. Bendecimos su familia. Bendice a la vida de Alejandra Oviedo. Bendice, Dios mío, la hermana Yamalia González. Bendice la vida de María Olivera Arias. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la vida de María Elena Villadiego. Bendice a su mamá, bendice a sus hijos, sus nietos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la vida de Rosa García. Padre, bendice. Bendice a María Anaya en el nombre de Cristo Jesús. Bendice la vida de Janet Aumedo. Padre, en esta hora te damos gracias por la hermana Milagros Galo. Padre, bendícela. Bendice a Jenny Vega en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a Beatriz Bolaños. Te damos gracias, Dios mío, por cada uno de tus hijos, Señor. Padre, porque la fe de ellos, Señor, se vuelve una fe poderosa en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Ellos levantan esas paredes, ellos levantan la oración, Dios mío. Este pueblo, Dios mío, levanta oraciones estratégicas para ti. En el nombre de Cristo Jesús, sana a los que están enfermos en este grupo. Sana, Dios mío, a los que están débiles, Padre Santo. Levanta, Señor, al que está deprimido. Quita, Dios mío, toda tristeza, quita toda soledad. Padre, yo te pido que levantes las finanzas de mis hermanos, los que tienen problemas económicos, Señor. Haz milagros poderosos, trae contratos, trae proyectos, trae ideas, Señor, para poner negocios. Oh, Padre Santo, en esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí en la iglesia. En esta noche, Señor, queremos pedirte, Dios mío, que nuestra vida podamos examinarla todos los días, porque cuando venga la inspección, Señor, queremos pasar esas inspecciones. No queremos que la construcción del templo se detenga. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios mío. En esta hora te damos gracias porque tú nos amas, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos bendices y tú permites, Señor, que nosotros estemos dentro de tu reino, que cuando Cristo venga, nosotros partimos de la tierra hacia el cielo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, mis hermanos. Aleluya. Démosle gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bueno, le damos muchas gracias a todos los que estuvieron allí en el Facebook Live. Gracias por estar allí toda la hora. Gracias por no estar cocinando y caminando y barriendo y escuchando. No, yo sé que ustedes estuvieron atentos y yo sé que esta palabra ustedes la van a compartir con otros. Los invitamos a que vean la página del YouTube, Iglesia de Adoración Cristo Reina. Nos den un like y se suscriban. Bendiciones a todos. Los amamos.